Encuentro hermoso para nosotros todos, porque a Karen nos conocimos en 2017, que justo te pregunté que en 2018, en realidad ya pasaron más años de lo que estuve pensando. Ya ¿Cómo más años, sí, está por terminar tu carrera de grado. Nosotros nos conocimos con Karen. Cuando ella vino por la beca, quería viajar mucho a Rusia y ahora ya años está en Rusia y es un placer que la podemos ver después de tantos años. No te olvidamos de ningún modo. tampoco? Una alegría enorme de verte. Karen está estudiando en la ciudad de Nizhny Novgorod, en la universidad. Eligió una carrera bastante difícil, economía en Rusia, siempre una carrera muy seria. Siempre me acuerdo a Karen, siempre una persona muy, muy prometida con cosas, siempre sabía lo que quería. Me acuerdo que vos participaste en diferentes eventos que organizamos, empezaste con el idioma ruso, sabías siempre lo que vos querías hacer. No sabíamos en aquel momento si iba a salir la beca o no. Creo que es la bendición de Sí, Dios sí. que salió todo, no todas las circunstancias estaban a tu favor. Y es la verdad es una maravilla que podemos ahora compartir la charla con vos. Nosotros, con la parte de los cursos oficiales de ruso, también otorgamos las becas, pero las otorgamos a la Universidad Estatal de San Petersburgo. Tenemos nuestra cuota a partir de 2018. Tenemos inclusive, no como vos, viajaste a través de Rosatrunichestva. Ahora en Argentina hay posibilidad de tener la beca directamente a través de la Universidad Estatal de San Petersburgo. También trabajamos con diferentes universidades de Rusia directamente. Y bueno, ampliamos bastante, ¿no? La oferta para nuestros alumnos argentinos con la posibilidad de viajar a Rusia. Nizhny Novgorod, quiero aclarar que nuestros alumnos, por ahí no todos saben que Nizhny Novgorod, para que no se confundan, que hay dos Novgorod, ¿no? Nizhny Novgorod, lo que se llama Nizhny, ustedes saben que es lo que es de las tierras bajas, ¿no? Lo que decimos Nizhny, de abajo. Y quizás ustedes conocen la ciudad por el nombre Gorki, en honor al escritor Maxim Gorki, que nació ahí. Y Nizhny Novgorod se encuentra a unos 400 kilómetros de Moscú y se encuentra en el río acá que desemboca en el Volga. Veliki Novgorod se encuentra más cerca de San Petersburgo con el antiguo Kremlin. También hay Kremlin, ¿no? En Nizhny Novgorod, ¿no, Karen? Muy lindo, sí. Voy a mostrar ahí unas fotos del Kremlin. Sí, también. Buenísimo. Y hoy el objetivo de nuestro encuentro, un poco escuchar a Karen sobre temas quizás más que inquietan a la sociedad también argentina, temas de seguridad, temas de estudios en Rusia. Y como ya estás años acá, nos gustaría que sea como un contacto directo que nos puedas contar un poco sobre tu vida personal, sobre tu experiencia en Nizhny Novgorod y de los estudios también en esta universidad. Siempre manteníamos contacto con Nizhny Novgorod. Creo que vamos a seguir también profundizando la relación con no solo las universidades que se encuentran en el centro como Moscú, San Petersburgo, la idea también mostrar a los alumnos otras partes de Rusia. Así que, Karen, yo te dejo la palabra y mientras tanto voy a agregar gente y te dejo la palabra. Por favor, si saluden, por favor, a Karen. Yo personalmente quiero saludar Hola, hola. al papá de Karen. Me acuerdo muy bien cómo nos conocimos y también tu hermano. No sé si está aquí. Bien. Tengo los mejores recuerdos de tu familia
Y para mí es un placer muy, muy grande de saludarlos y muchas gracias por aceptar nuestra también invitación para compartir esta charla. Así que yo te dejo la palabra y que te sientas muy cómoda. Y nuestros alumnos son también ahora, viste, con la Ampliamos cuarentena, bastante. ¿no? También la oferta de los cursos, y no son solo los alumnos de los cursos oficiales de ruso, sino también de diferentes partes, y no solo de Argentina, también inclusive de otros países. Así que estamos todos hoy en diferentes países con la diferencia horaria de 6, 7 horas. Así que son todos Sí. bienvenidos y escuchamos a nuestra querida Karen. Quiero hablar más que nada, muy sinceramente, el corazón y decir más que nada el mensaje principal es que los argentinos tendríamos que aprovechar más la oportunidad de estudiar en Rusia. Porque la verdad, soy la única en la universidad, la única estudiante argentina. Y me da pena porque los argentinos, acá en el decanato de la universidad me han dicho: los argentinos son diferentes, como que son muy educados. Bueno, había un chico que estudiaba el maestrado acá y había estudiado administración y se vino a estudiar, bueno, a hacer el maestrado. Él ya se volvió el año pasado, fue el primer chico argentino que entró a la Universidad de Nizhny. Entonces todo el mundo, como en el decanato, el primer argentino. Él se fue. Y la única que está ahora haciendo, por lo menos en la universidad, soy yo. Habían dos chicos que habían venido de Mendoza, yo estaba re feliz, me digo, bueno, dos chicos más de Argentina, y se fueron a Moscú. Entiendo también que las oportunidades son mejores en Moscú, pero yo, bueno, yo soy una chica más de, como le decía la doctora Tamara, Moscú, San Petersburgo, son como ciudades muy grandes para mí, y en Nizhny me siento cómoda, porque es una ciudad mediana, que tiene todo y tranquila, que se puede disfrutar tanto el estudio como no ese caos. Yo vivía en Buenos Aires, pero yo nací en San Juan y casi 1 millón de casi no llega al 1 millón San Juan. Y después cuando viví en Buenos Aires me costó mucho porque es como todo muy dinámico. Yo digo, wow, y digo, Moscú, sí, imaginarse Moscú porque me decían que el metro, y es verdad, en los momentos pico en Moscú, o las distancias que son grandes. Yo decía, yo visité en Moscú 2, 3 veces, creo, y las distancias son enormes, el metro, la gente, el movimiento, y eso como que, uy, digo, me asusta, no es que me asusta, pero hay que estar en esa dinámica. Hay gente que le encanta estar así, yendo, todo eso, pero yo soy como más tranquila. Por eso siempre digo, toda opinión es subjetiva. A mí también me gustaría responder más preguntas y tratar de ser racional y no tan subjetiva, porque aquí muchas personas, cuando yo llegué, son tan subjetivos, pero a la vez tan negativos, que no es la verdad en realidad. Es también cómo lo ve uno, cómo lo toma, ¿no? Entonces, yo, como le decía a mis hermanos y a mis primos y conocidos, hay que venir a Rusia a estudiar. Yo creo que el tema del idioma, yo me acuerdo cuando empezamos con la doctora Tamara, con el profesor Blas, yo digo, bueno, es Privet, Kakvila, estaba media confiada en el ruso. Y yo digo, bueno, tampoco es tan difícil, digo, el cirílico y todo. Digo, a mí siempre me gustó, por ejemplo, ir a un país a aprender el idioma. Entonces digo, bueno, me preparo mi trabajo. Preparo todo para irme a Rusia con un objetivo, estudiar, lo más importante, ¿no? Estudiar. Y yo creo que algo que hay que valorar mucho es el recibir una beca, estudiar gratis, y encima uno llega y te dan 8 meses de preparación de ruso. Es decir, en 8 meses te preparan. Eso también depende de uno, obviamente. Yo casi que lloraba porque Sí. a los 3 meses, yo todavía no entendía mucho. Y yo me empecé a desesperar porque pensé, dije, ay, mi cabeza, o yo soy muy mala con los idiomas, o el ruso. Y yo digo, esto no es como el inglés.
Pero creo que todo cuando tiene mucho esfuerzo, uno le agarra el valor a las cosas. Y cuando empecé con el ruso a adentrarme, me empezó a encantar mucho toda la cultura, empecé a entender a la gente, el arte, por qué escritores rusos son tan buenos, tan profundos. El idioma ruso es muy profundo, tiene mucho, ¿cómo se dice?, léxica, tiene mucho vocabulario. Muchos, la doctora Tamara lo puede decir, glagol, verbos para todo, verbos muy específicos para todo. Y eso es lo más lindo del ruso, que tiene verbo específico para todo, cuando empieza a comer, cuando terminas de comer, cuando vas a un lado, cuando llegas. Está bueno, es interesante. Y bueno, esa es la introducción. Lo que quería también decir, que yo soy una ciudadana más, mi papá es coreano, mi mamá es argentina. Yo le digo, chicos, digamos, no sé los que están acá o si alguien tiene pensado en el futuro, aunque sea un máster. Ve, yo creo que hay que, el argentino no tiene que tener miedo a Rusia. Tengo un par de fotos para mostrar. Sí, Sí, las buenísimo, Karen. Si vos podés compartir con nosotros y las fotos, tus experiencias voy a en compartir un par de foto. fotos ahora, Buenísimo. porque muchos dicen, ay, es muy difícil hacerse amigos en Rusia. Esa es la No. primera que me dicen, ay, yo no me voy a Rusia porque estoy muy lejos de la familia o mis amigos y que esto, pero uno tiene que tener predisposición y decir, uno, yo a veces digo, muchos latinos o muchos que vienen acá dicen, ah, los rusos que se adapten a mí. No, esperemos un poco. Uno viene a Rusia, uno tiene que tener un poco de flexibilidad y No, adaptarse. son buenísimas, sí. Y yo digo, te ganas un ruso de amigo y es para toda la vida. Y eso es lo que a mí me encanta. Esa, que son directos, que te dicen, no me gusta. Y digamos, no es que por la espalda van y te van a decir no. Y por ejemplo, acá yo tengo una familia amiga que me dio la llave de su casa porque me dice, mira, nos vamos de vacaciones, cuídame la casa porque tengo un gatito, aliméntamelo. Tipo, me dieron la llave de la casa y estuve ahí un par de días. Y yo dije, esa confianza. Como diciendo a nadie más, solo a vos, porque. Y después va a venir mi mamá los días que vos no podés. Entonces yo digo, que te abran así, tanto el corazón y la familia, yo lo valoro muchísimo. Y yo digo, no hay que tenerle miedo a Rusia, ni a la gente, ni a las costumbres, ni todo eso de la mafia, que mi familia me decía, o muchos conocidos, que la mafia rusa y que vos que sos mujer, no. Nada No, de eso. Hay seguridad. entiendo también que en Rusia hay bastante limitante y por eso los argentinos no van, como por ejemplo lo que comentaba recién del idioma, que es una limitante, y después que no es uno de los países que más el argentino lo conoce. Entonces lo siente alejado, lo siente lejos, entonces busca posibilidades en otros países que siente más cómodo y con más argentino, ¿no? Y eso es lo que, por eso, Karen, vos sentís que hay pocos argentinos o que la integridad del argentino se dificulta. Pero sí, estas charlas sirven para expander, para dar la experiencia de uno, que es importante siempre escuchar a alguien que pasó por todas las etapas, ¿no? Que no sabía el idioma, que es una limitante de todos, no es un idioma muy conocido, en las películas no se brinda, la sociedad en general sabemos pocas cosas de Rusia. Los argentinos en general, no hay que. Información, sí. A ver, hay que abrir la foto. Bueno, como contaba, ella es de Ghana, ella, mi compañera de China, que estudiamos juntas. Acá estábamos paseando por el bosque ruso. Él es Joaquín, que se fue el año pasado, que había terminado el maestrado de Argentina, de Santa Fe. Acá hay otro chico que se llama Luciano, que él no está estudiando, él es de Argentina también, y lo bueno de él es que él tenía un club de español acá en Nizhny, y bueno, por el momento él está de vacaciones, hizo como un break, y él dio presentaciones así, hizo distintas presentaciones para rusos sobre Argentina. De ahí esto fue en el Mundial, esto fue nuestro grupo de ruso, nuestra profesora es la acá Big Boss, y bueno. Lo bueno es que nos tocó un grupo muy variado de muchos países. Acá estamos con mi profesora, dos chicos de China. Había de todo, de Turquía, de Siria, de India, de Colombia, bueno, de todos lados. Y esta foto es nuestro primer examen, digamos, nuestro examen final de ruso.
Qué bueno. Todos conseguimos aprobar, gracias a Dios. Acá, bueno, hicimos todo eso. Un chico que ha recorrido Brasil, Argentina, y que me llamó la atención, que le saqué la foto a su mochila. Y acá, bueno, son con una familia amiga que habíamos ido a visitar una estación de trenes. Bueno, los nenes. Y acá estábamos paseando en el bosque. Hay una de las chicas en la mano, no sé si ven, lleva un choclo. Había muchas plantaciones de choclo ahí. Bueno, íbamos caminando, viendo el atardecer. Ahí estábamos, bueno, jugando vóley. Y bueno, ahí estábamos festejando nuestro último día de ruso, de esos 8 meses que habíamos estudiado. Bueno, a ver, ahora voy a mostrar el teatro de ballet y ópera, que se llama Pushkin. Lo ven en pantalla completa, ¿cierto? Sí. Bueno, un teatro muy, muy bello y bueno, había, en este teatro fuimos con mi profesora de ruso, ella me llevó a ver ballet, El Lago de los Cisnes, la verdad quedé encantada, enamorada, hermosísimo. Después esto es lo que empieza la peatonal de Nizhny, acá. Hoy la saqué para ustedes, para el otoño. Los edificios siempre son grandes, dimensiones gigantes. Bueno, esta es la peatonal. Hoy hacía como 20 grados, estaba muy lindo. Y no sé si arriba pueden leer, dice biblioteca. Ese fue el primer lugar que me llamó la atención, que me sentí en casa, porque está, bueno, son varios pisos, hay librería y en el último piso es un restaurante. Este es un banco hermosísimo, que hace excursiones una vez al año y tiene una máxima seguridad y no se pueden sacar fotos adentro ni nada. Vale la pena hacer una excursión por dentro porque adentro tiene unas obras, cómo está pintado, es antiguo y es muy bello y lo recomiendo si se viene a Nizhny, visitar ese banco. Esa es la entrada. Después acá, como les muestro, la gente caminando, a los rusos les encanta caminar, aprovechar el sol. Y ahora los bancos, hay un banco que se llama BTV, ha puesto bicicletas, 600 rublos al mes y se puede usar. Bueno, con panel solar, está avanzando mucho, la verdad, Rusia y en sí Nizhny está cada vez más lindo, el transporte también, hay tranvía, el tema del sistema de transporte también es muy bueno y hay todo, metro, en Disney hay metro, tranvía, colectivos grandes, pequeños. Y bueno, la saqué hoy, es en la peatonal, en Rusia en 1896, son las primeras líneas de trenes y fue acá en Nizhny, en Pokrovskaya, así se llama la peatonal, aquí. Ni pertenece a Novgorod. Sí, acá, bueno, vemos una escultura, eso es lo lindo cuando uno va paseando por la peatonal. Las esculturas me encantan, bueno, un nene tocando violín, hay muchas así. Los edificios, como ven acá, bellísimos. Este es el teatro de drama, Gorki, muy, muy bello. Hay eventos gratis también, por eso es bueno aprovechar cuando hay eventos gratis. Y bueno, por ejemplo, este también es un teatro. Y bueno, vemos. Hay muchos, me gusta porque también hay muchos locales donde se venden, bueno, comidas, mercados. Y bueno, esto lo saqué hoy, que me pareció bueno, que es, dice, tiempo de la Unión Soviética, como que estaba, no sé, la doctora Tamara puede decir, vasitos de agua, hay de limón, agua con gas, está muy bueno, son nuevos. Ahí es con vista ya llegando a lo que es el Kremlin. Este es el Saivaka del Mundial, porque Nizhny fue una de las ciudades del Mundial, donde jugó Argentina también. Y ahí empieza el Kremlin. Esta es una plaza bellísima, que siempre en esa plaza hay música y una fuente donde uno se sienta ahí, bueno, y siempre hay música linda, instrumental. Bueno, acá la arquitectura, sigo mostrando, esto es dentro del Kremlin. Y hoy los miércoles son días gratis de museo, y por eso hoy fui a visitar dos museos, aprovechando para mostrarles también las pinturas que habían. Bellísimo,
La verdad, y todo gratis. Y una tetera que me acordé del mate y por eso le saqué también. Bueno, una plaza de descanso, hay muchas plazas bellas para cuando hay sol y buen clima. Bellísimo. Y como todo en todo hay arte, ¿no? Acá vemos también dentro del Kremlin, con la conmemoración de los 75 años del 9 de mayo, ¿no? Del Día de la Victoria. Y esta es la vista. Es una vista que te ayuda mucho, creo que cuando a veces uno está con extrañitis o como se dice, cuando extraña su país o cuando está muy cargado de la universidad, cuando termina, uno va ahí, contempla la naturaleza y bueno, eso te ayuda también, creo. Eso es todo el Kremlin, es hermoso, hay las iglesias que son bellísimas, los edificios. Arte, eso es lo lindo, uno va caminando y ve así. Arte, dibujos. Esa iglesia es hermosa, las cúpulas. Y bueno, los que vinieron, hay un chico que vino acá al Mundial que lo conoce en Disney. Bueno, el estadio, que se ve ahí de lejos, y la iglesia. Ahí se ve más cerca. Y bueno, ese es el recorrido que hice hoy para mostrarle así la foto del otoño, que está bellísimo, los colores acá de los árboles. Y está ahora, así la vista tarde-noche también, para que lo vieran. Bueno. Ahí en la ciudad, ¿de qué la gente, cuál es la preocupación de los habitantes de Nizhny Novgorod o de los rusos, digamos? O sea, acá nuestros problemas son lamentablemente inflación, inseguridad, pero ahí por ahí quizás no lo vemos nosotros esos problemas porque no vemos inseguridad, vemos que la gente pasea tranquila, camina tranquilos, quizás piensan en otras cosas, día a día. Yo Entonces, digo que los sí. tienen preocupaciones Ah, prácticamente, creo. mejor. Porque yo digo, la verdad que el argentino está siempre pensando que el dólar, que la seguridad, que esto, que aquello. Y yo sufro mucho también por mi país porque yo amo Argentina y digo, pero una de las primeras cosas es que también mi papá siempre se preocupaba mucho, ¿dónde estás, mis hermanos? ¿Qué estás haciendo? Me pasaron muchas cosas de inseguridad en Argentina y me daba miedo andar de noche. Y a veces digo, cuando vos estás en un país, y digamos, yo tenía la costumbre de estar mirando todo el tiempo atrás o ser muy desconfiada. Digo yo, qué feo. Yo cuando llegué acá dije, qué feo es que, digamos, desconfías de todo el mundo. Exactamente. Y yo digo, no puede ser, digo yo, me tengo que sacar esto, digo, no puede ser, es que vengo de un país, o usar la mochila adelante, acá hay chicos en Rusia que usan, van con la mochila abierta totalmente, y a veces me da pena, y le digo, mira, se te están por caer las cosas, digamos, cerrate tu mochila, y así con las mochilas abiertas no pasa nada, y yo digo, ya te, en Argentina ya no tenés nada adentro. Entonces yo digo, es una cosa impresionante, la verdad, yo digo. El tema de la seguridad, a ver, yo era tan confiada que yo dejaba, por ejemplo, dejo el celular y me voy. Y algunos rusos me dijeron, no seas tan extremista, me dice, no seas tan confiada tampoco. Le digo, es que Rusia no es lo mismo que Argentina, le digo. Me dice, pero igual, no dejes el celular por las dudas. Yo me iba, dejaba el celular, mi mochila, mis cosas, dice, agárralo por las dudas para evitar, dice. Pero yo, porque acá estoy muy relajada, y yo le doy gracias a Dios porque digo, el estar mirando, el que no te sigan, el que no sabes que esto es una cosa que a mí en Buenos Aires por lo menos me afectaba mucho, ¿no? No salía, que de noche, que ya volví a casa, que siempre acompañada. A Rusia no. Una de las cosas que puedo decir, hay chicas que pasean de noche solas. A mí me dijeron, Karen, no pasé sola de noche para evitar. Pero acá muchos siempre dicen, ¿por qué andan las chicas solas de noche acá con los extranjeros? Porque es Rusia, digamos, porque no pasa nada, digamos. Es normal que las que pasen de noche y solas. Digamos, es que en nuestros países son anormales, ¿no? Digamos, en nuestros países no se puede, las mujeres no pueden andar así como solas y tan relajadas, ¿no? Por eso creo que la seguridad, impresionante, digamos. En caso de Rose, no lo he visto, digamos. El título, porque hay gente que se recibió en Ucrania, inclusive el doctor, el profesor nuestro, el título de ingeniero acá no lo pudo usar. Si el título de allá
¿A vos te sirve en otros países? Yo conozco una geóloga de Ucrania que no pudo trabajar acá, o un ingeniero que tampoco. No, Las, sí, digamos, como, por ejemplo, lo va aquí esta universidad tiene convenios, por ejemplo, con universidades de Italia o ah. universidades europeas o con universidades de Brasil para que tu título sirva en esos países. Entonces, digamos, eso es Ah. lo que también el avance de las universidades es como Ahora es así. haciendo convenios con distintos países para que tu título Puedas realmente. irte a otro país y trabajar. Eso. Qué Obviamente las universidades rusas sabemos que estamos en un mundo ya, un siglo XXI globalizado, y hay que tener convenios con distintos países y bueno, el título ruso te sirva. Y yo creo que es muy valorado, la verdad, yo creo que estudiar en Rusia y aprender ruso es un gran plus para ya sea otros países, si quieres ir a vivir a otro país o quedarte en Rusia. Hola Karen, quería hacerte una Hola, consulta. ¿Qué tal? sí. Marisa de Buenos Aires. En relación, vos comentaste que estudiaste un poco en Argentina y después homologaste materias en Rusia. ¿Te reconocieron esas equivalencias externas o tuviste que empezar desde cero? No, yo, bueno, estábamos haciendo, empezando con Blas en el tema del ruso, y yo me vine con lo básico, digamos, creo que lo hice, no sé por cuánto tiempo, pero es más que nada me empecé quería saber más sobre la cultura, y a mí me cuesta mucho, digamos, siempre me digo, me gusta, a veces, bueno, es muy bueno tener una idea del ruso, ¿no? Y empezar con el cirílico, digamos, con el alfabeto. Cuando uno viene a Rusia, en esos 8 meses que te dan de preparación, no solo tenés ruso, yo pensé que venía a estudiar solo ruso, tenés historia, matemáticas, de acuerdo a la carrera que vos vas a estudiar, te dan materias complementarias y en ruso. Claro, Tenía claro. historia. Eso depende de la universidad con la cual tenés intercambio, entonces, y de la carrera que vos elegís. Claro, lo bueno es que en esos 8 meses estudias ruso y lo que te ayuda a avanzar mucho también es que estudias historia, por ejemplo, historia rusa. Y en Qué eso bien. vemos temas muy Literatura. importantes, te ayudan matemática y bueno, y dos materias más. Teníamos cuatro materias, me parece, sí. Matemática, historia. Después de 2 meses, entonces vos arrancaste en la universidad en idioma ruso. Sí. Es así, hay becas para estudiar en inglés o en ruso. Podés Pero elegir. claro, pero en nuestro caso, digamos, uno va a vivir en. Tengo los chicos que estudian inglés, no hablan ruso y viven en Rusia. Y yo digo, bueno, van Claro. a volver a sus países, definitivamente van a volver a sus países o quieren irse a Europa. Pero el desafío mayor, yo creo que uno de los mejores y más lindos desafíos es aprender ruso, ¿no? Y vos Obvio. con Y tus hablar. 8 meses podías tomar una clase de economía y entendías el habla. Tenemos un poco. Uno hace 8 meses, tienen las vacaciones y acá empieza en septiembre, ¿no? Bueno, por. Año, como se dice, el primer año es adaptarte. Se entiende bien, se va entendiendo. Pero, por ejemplo, tenía profesor que me daba, que hablaba rapidísimo. Y yo trataba de seguirle el hilo, me sentaba adelante y trataba de escuchar. Pero eso es lo que me gustaba, que uno si se pone, uno, el esfuerzo, ¿no? Sentarse adelante, escuchar, preguntar. Obviamente uno no va a interrumpir la clase, pero preguntarle al final. Y el esfuerzo es muy valorado. Por eso digo, si uno viene acá a Rusia y el profesor ve que te esforzás, valorado. ¿Sí? ¿Y Bueno. el sistema de la facultad cómo es? ¿Tenés finales? Es muy bueno ¿Cómo es? ¿Cuatrimestre? el sistema ruso de la universidad me encanta porque empezás el 1 de septiembre. Terminás en junio, ya pasás el otro año y se te pasa rapidísimo. Es como uno de los consejos mayores que yo doy, que es el éxito, así como que lo que me ayuda mucho, no falto a clases y estoy siempre escuchando las lecciones porque yo, cada materia tiene lección y práctica. Lo importante es siempre estar escuchando la lección. Yo aprendo todo en la lección y yo prácticamente muchas cosas en casa nomás es como que afirmo el conocimiento. Porque con los profesores, hay profesores recibidos con honores de Moscú, de la NGU,
Profesores con honores, profesores de calidad en esta ciudad, en esta universidad que es la más importante. Es impresionante la calidad de los profesores. Y yo, digamos, ¿cómo te enseñan la economía? ¿Cómo te la explican? Y no estoy hablando solo de economía, porque hay otras carreras que son, bueno, física también. Tengo conocidos que estudian física, buenísimos, medicina. Cuando vos vas a cursar las lecciones, aprendés casi todo en las lecciones. Entonces, como que no te cuesta después llegar al examen, como en Argentina, que a veces es como que en Argentina te sobrecargan o te la hacen re difícil en los exámenes. No, digamos, si vos, los profesores te valoran todo tu esfuerzo, fuiste a clases, hiciste todo lo que pudiste, te esforzaste, es como que el examen es como para decirte, bueno, entendiste, lo hiciste, muy bien, perfecto. Digamos, seguiste la materia y yo creo que una de las cosas es que uno a veces cuando estudia lo que le gusta, eso es una de las grandes cosas que yo también me siento muy agradecida de tener profesores que la economía me la hacen ver. ¿Viste? Me pasa que es así. La Unión Soviética, uno piensa, uy, que la economía es cerrada. No, los profesores tienen una visión mundial de las cosas, profesores que han viajado a Europa, que conocen, que leen, profesores que ni siquiera son solamente profesores, doctorados, profesores en ciencia. Estamos Claro, hablando de también. grandes. Sí, por eso yo creo que cuando uno viene, valorar las lecciones, ir y escucharlas, porque eso es lo mejor, disfrutar de las lecciones y ya después todo viene solo, digamos, las prácticas y los exámenes. No es tan difícil. Y Por eso, más o menos. sí. ¿Qué dicen, Karen, ahí en Nizhny Novgorod de los argentinos o de los latinoamericanos? ¿O qué país más conocen o qué saben de nosotros? Porque a nosotros siempre, en charlas anteriores que Tamara organizó, por ejemplo, de pintura rusa, y nosotros no conocemos, o sea, nos enteramos que los rusos también pintan, o sea, es una forma de decir, pero te quiero decir, Bueno. no conocíamos a los pintores rusos que son excelentes, muy buenos, y cuando ves las pinturas te asombras. Entonces, no sé qué pasa desde el otro lado, si conocen de nosotros o qué conocen o qué saben, digamos. Yo, Sí, una de las cosas, yo hola. soy de San Juan, nunca estudiamos literatura rusa. Yo digo, hay que cambiar el sistema de educación argentino y por lo menos incluir literatura rusa, digamos, o algo de Rusia. O en historia nunca estudiamos Rusia, nunca estudiamos China, que obviamente Rusia y China acá están vecinos, y hoy en día hay que saber, por ejemplo, en Argentina muchos te dicen, ¿dónde está Rusia? ¿Dónde está Japón? ¿O dónde está China? Digamos, quiero decir, el desconocimiento que tenemos en la Argentina sobre la literatura, sobre el ballet, sobre la pintura, sobre los artistas rusos. Y acá hay una riqueza El de ballet, científicos, escritores, pintores. Y bueno, una de las cosas que, claro, primero Argentina, hay muchos que ven, y por ejemplo, yo le enseñaron el estadio. El estadio tiene los colores de la bandera argentina de Nizhny. Entonces le digo, mira, la bandera argentina son los colores que tiene ese estadio. Ah, sí, blanco, celeste y el sol en el centro. Pero lo primero que me dicen como argentina, Messi y tango. Las dos claro. cosas que, Maradona y tango. Entonces, yo, por ejemplo, hay mucho desconocimiento. Piensan que la culinaria argentina es Claro. mexicana. Piensan que nuestra comida es como la de México, que comemos burritos, que andamos con los sombreros. Y digo, pará, México está allá, Argentina está acá. Somos el último país de Latinoamérica. Y le digo, hay muchos descendientes italianos y españoles. Por eso hay que explicar. Yo ya he hecho un poco así, llevo mapas y cosas para mostrarles, decirle, somos Latinoamérica, pero somos muy diferentes uno de otro. Las culturas, las comidas. Y Argentina, sí. doy a probar el mate también. Hay rusos que no les gusta el mate definitivamente. Le digo, es un té. Bueno, algunos desconfían como diciendo, ¿qué es esa hierba que me vas a dar? Y yo Claro. lo entiendo en Wikipedia. ¿Es allá, Karen? Esto consigue. Ay, no, pobre, lo que les... Yo Es amo, amo tremendo. Habana. Amo los alfajores de Habana. Yo tengo acá un par de fotos porque en el Mundial 2018... El conductor argentino Iván de Pineda vino a Rusia en el tiempo del Mundial. Y bueno, este día con Iván de Pineda nos habíamos tratado de juntar para hacer el programa. Ese día se nevó todo Nizhny. Y él, Iván de Pineda, me dice a la mañana, imposible salir con esta nevada.
Después, al mediodía me llama y me dice, Sol, se descongeló toda la nieve y sol. Eso fue impresionante el tema del mundial, porque me dice, salimos a hacer el programa ahora que hay sol y se derritió la nieve. ¿Y qué pasó? Uno de los productores que me dijo, Karen, ¿qué querés de Argentina? Alfajores Habana, por favor, le digo. Me trajo grande fin venía con la bolsita, tomá tus alfajores Habana. Tipo, gracias. Yo tipo, estaba feliz de ver a Iván Pineda, pero lo importante era recibir, viste, los alfajores Habana. Ay, no, no, no. Fue una experiencia muy linda. Qué Sí. bueno. Después hay otro tema que siempre me olvido tocarlo, pero lo leí un día sin querer de casualidad en internet. Que, por ejemplo, no sé qué texto ruso era y era la primera vez que se traducía al inglés en el 2016. O sea, también pasa con muchos textos rusos que no conocemos porque no se traducen a otro idioma y no se imprimen en español o en inglés y no nos llegan, ¿viste? También eso sucedió. Bueno, todo cambió, está internet, uno tiene más acceso a muchas cosas, hasta vos podés mismo traducir. Tenés traductor de Google, todo eso va a cambiar, pero digo, aparte de ser un país lejano para nosotros, pasó eso también, ¿viste? No nos llegó El también, desconocimiento, claro, claro, las las traducciones. gráficas, sí, si no te traducen. También es, hay que traducir bien el ruso, ¿eh? Hay Porque que a traducir. veces al español, digo, traducir, mucha gente piensa que traducir es una Exactamente. cosa muy fácil. No. Y menos en textos rusos, porque hay que tratar de entender lo que también el escritor está queriendo decir. Y no puedes expresarlo con cualquier palabra en español. Entonces, digamos, hay que ser bien lo más. Por eso no es muy Preciso. fácil y hay. Preciso, Sí, eso, la precisión sí. y la idea y todo el contexto también, ¿no? Sí, entender los modismos, digamos, del idioma ruso. Los modismos de ellos, y ellos tienen que entender los nuestros, o sea, es recíproco, ¿no? Pero bueno, los que estudiamos ruso, nos toca eso. Sí, Karen, yo, tres años que sí. haces, estás en Rusia, ¿cómo te sentís ahora con el idioma o a qué nivel podés decir que estás en el Con nivel tercer de año, ruso? sí, con tercer B2. año. B2, B6. Mira, ya estando en tercer año, entender casi todo, por lo menos. Me siento cómoda que por lo menos entiendo, eso es lo más importante. Entender, estoy muy cómoda en las clases, por ejemplo, porque prácticamente puedo entender todo. Algunos que otros, cuando usan un verbo así medio inusual, así que no se usa muy comúnmente, lo busco. Pero por lo menos entender es la parte más importante. Uno puede entender. Obviamente, todo idioma es práctica. Hablar. Niños, hay que estar hablando. Y a veces eso, que en la universidad uno a veces va a escuchar mucho, pero no hablar, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que interactuar con también tener amigos y, bueno, poder hablar ruso. Y hay muchas rusas que hablan español y que, bueno, que quieren más que nada a veces hablar español con vos. Pero yo a veces también les digo, si yo hablo mucho español, un chico de China me dijo, Karen, perdiste tu acento de ruso. Y le digo, es que vengo hablando mucho español, le digo, sí, es verdad, le digo, dejé de practicar en estas vacaciones de verano ruso y te vas perdiendo. Entonces digo yo, no, lo bueno es que cuando empezás clases, empieza otra vez, empezás a escuchar un montón de ruso y ya empezás otra vez a adaptarte a la lengua y bueno, tratar. No Es un idioma. necesitas en paralelo tomar clases de ruso a esta altura, ya con la universidad es suficiente. En la universidad acá se estudia hasta el segundo año ruso. Pues Paralelo. tercer y cuarto no estudias. Si vas a hacer el maestrado, sí vas a estudiar. El maestrado son 2 años, estudias ruso. Nosotros ya terminamos con ruso. Gracias a Dios, todo bien. Muy bien. Y ahora en tercer año voy a empezar con segunda lengua, pero todavía no nos han dicho, porque yo elegí la especialidad de economía mundial y en economía mundial puede ser que me toque inglés. Como yo quiero inglés, o bueno, tal vez chino también, pero no, no lo sé todavía. En relaciones, vos decías esta última pregunta que quiero dejar participar a otros también. En relación al trabajar y estudiar, vos decías que no trabajabas. ¿Tenés compañeros que trabajan y estudian? ¿Es Bueno, posible eso en la en realidad universidad? yo les voy a contar un poco. Se puede, porque ahora con el tema de la pandemia y con este tema del coronavirus, muchos están estudiando online. Por ejemplo, una chica de Perú me dijo, yo necesito, tuve crisis, un momento de crisis financiera de mis papás que no me pudieron ayudar. Me metí a una página y estoy enseñando por 600 rublos la hora, enseño español.
Bien. Entonces, ella online, a través de Skype, enseña a los niños, más que nada porque ahora hay un segundo idioma en las escuelas, entonces eso es una gran ayuda. Entonces, online vos ya podés enseñar y bueno, eso es una. Por ejemplo, yo tengo un compañero del Líbano, que tomamos mate juntos, es un grupo, los sirios y los libaneses toman mate, entonces nos juntamos a tomar mate. Una vez yo ya era el segundo año que estaba acá y no había tomado mate, y digamos, bueno, había tomado, mi papá me había traído un paquete de hierba, pero yo no lo quería compartir, entonces no tomaba casi mate. Me dice, mira, hay un libanés que toma mate, entonces me derivaron un libanés con los sirios y yo estaba ahí tomando mate. Sí. Karen, hoy, por ejemplo, podríamos nosotros desde Argentina inscribirnos y cursar online una carrera en tu universidad, o sea, estando aquí en Argentina, o es necesario ir a firmar los papeles, inscribirse allá. No, yo recomiendo postularse a la beca y hay que venir, porque no, online no se puede. Y también, ¿sabes lo que pasa? Como Benjamín, ¿no? Sí. Benjamín, sí. Te digo, vos venís a estudiar, pero también lo que ganás es una riqueza de culturas y de entender muchas cosas. Es una cosa que te digo, una de las cosas que de venir a Rusia, aparte de estudiar, es que cómo aprendés. Como les contaba, nuestro grupo, habían de India, de Turquía, de China, y decíamos, ¿cómo podemos estar tantos países juntos y llevarnos tan bien? Digamos. Entonces vos decís, nunca en mi vida, por ejemplo, yo empecé a recolectar monedas porque a mi hermano le gustan las monedas de distintos países, monedas de Irán, de tantos que vos ves, de Turkmenistán, hay tantos países que vos decís, mirá vos, ni siquiera sabía dónde estaba en el mapa, ahora lo sé, le digo, pero valora el tema de la cultura, el tema de también respetar al otro, y que a veces uno no se entiende con otra cultura, a veces el tema de educación, ¿no? Entonces, hay que entenderse, pero todo va bien, es el respeto mutuo, ¿no? El respeto de las culturas. ¿Y hay un límite de edad? O sea, no por ella, sino por ella, que por ahí es mayor, para inscribirse en la universidad, en las becas. Sí, los magistrados, digamos, yo, ¿saben cuántos años tengo? Yo tengo, voy a ser 31 años ahora en octubre, y yo estoy estudiando en la universidad, porque yo antes no pude estudiar, y muchos jóvenes de la universidad me dicen, estás acá con 30 y pico, ya están haciendo doctorado. Entonces me dicen, y los niños me dicen, vos ya sos media grande para estudiar en la universidad, como diciendo. Claro, ellos ya saben que ya con 30 y pico ya es un doctorado, o casada con hijos, ¿no? Con familia. Y yo le digo, en mi vida me pasaron cosas que yo llegué a estudiar tarde. Yo valoro el estudiar. Y bueno, las compañeras me dicen, ¿seguro que tenés 30 y pico? O bueno, diciendo, sí, y yo siempre digo, nunca es tarde. Y yo soy un ejemplo, estoy estudiando con 31 años, que voy a hacer dentro de poco, estoy en tercer año, pero igual, yo creo que la edad no es problema. Recibir una beca con mi edad también, digo, por eso, te dan becas con la edad más, digamos, no te dicen, ah, no, ya no puedes. Pero decime, la mujer allá, comparada con una mujer porteña, ¿vos crees que es más independiente acá? No sé, a mí aquí varios me dijeron, más que nada los latinos, las mujeres argentinas son bravas, eso sí me dijeron. Son, como diciendo, entonces yo me empecé a reír como diciendo, bueno, sí, tienen razón, sí, las argentinas son medias bravas. La mujer rusa es como más independiente en el sentido de, tiene objetivos, estudiar, pero formar una familia. Eso es lo que a mí lo valoro mucho, decir, sí, estudio, pero también me quiero casar y formar una familia. Y el valor de la familia en la sociedad rusa es muy linda, porque la madre quiere estar con los hijos, obviamente, se quiere recibir, quiere tener conocimiento, y quiere también eso, ser buena madre, como decir, saber. Por ejemplo, hay mujeres que, tengo amigas, que se recibieron de doctora, decidieron casarse, y bueno, no están trabajando, pero tienen el título, pero lo que más valoran es educar a mis hijos, digamos, el valor de estar en casa y estar presente con mis hijos. Bien,
Karen, tenemos tiempo limitado y tenemos más preguntas en el chat, así que yo sugiero que vos contestes algunas preguntas. Si podés repetir, por favor, el nombre de la universidad, pregunta Jan, el nombre completo de tu universidad. La recomiendo mucho, Universidad Estatal de Nizhny Novgorod, que lleva el nombre de Lobachevsky, que Lobachevsky fue un científico matemático que nació en Nizhny y por eso lleva el nombre. Es Buenísimo. Universidad Lobachevsky. Todo el mundo. Lobachevsky. Perfecto. Bueno, no sabía que vos saliste en el programa de Iván Pineda, entonces. Bueno, es que justo nuestra alumna Mirta pasó un link, el programa de Nizhny Novgorod. Así que fíjense, ahí está en el chat el link que pueden después mirar el programa. Karen, te quería preguntar si vos tenés la posibilidad de dar examen internacional y más o menos en qué nivel estás. Ya te hicieron esta pregunta, pero más como docente me gustaría saber a qué nivel estás, qué vos opinás según marco común europeo. ¿Qué vos opinás? ¿Qué examen podrías dar? Y la segunda pregunta, ¿cuándo termina tu beca? Porque vos viajaste con la beca de lo que es carrera de grado. Ahí terminan tus estudios, ¿no? Si tenés la posibilidad de volver a estudiar, hacer la maestría, si te puede cubrir también estos gastos el gobierno ruso. Buena pregunta. Yo en realidad no me postulé a hacer ninguna prueba internacional todavía de ruso porque quiero mejorar. Quiero Muy mejorar bien. y quiero ir bien a un examen ya de alto nivel. Entonces, en eso me estoy exigiendo un poco y muchos rusos en su forma de pensar, digamos, eso es lo que me gusta, son directos, me dicen, seguí trabajando en tu ruso, como diciendo, esforzate más. Entonces digo yo, ah, bueno, si los rusos me dicen eso es porque todavía no me voy a ir a un examen internacional, porque digo, me falta. Obviamente, ellos, hay muchos que no hablan ni otro idioma, entonces piensan que es todo muy fácil. Y yo les digo, el ruso, a veces, entonces le digo, bueno, me voy a seguir esforzando para tratar, bueno, cuando decida hacer el examen internacional, ir tranquila, preparada y bueno, ir mejor en mejor nivel, ¿no? Y el tema de la beca es muy bueno una vez que uno llega acá y estudia, supongamos, yo termino, son 4 años de economía, hay el decanato, hay obviamente, gente muy amable en el decanato y rusos que hablan español también. Impresionante, yo eso no lo podía creer. Rusos que hablan español, unos que me hablan hasta en coreano, uno que se encarga de las residencias, que le gusta mucho la cultura coreana, me habla en coreano y yo le digo, yo no hablo coreano, hablemos en ruso nomás. Entonces me dice, postular, por ejemplo, postularse a un maestrado en el cuarto año. Por ejemplo, yo cuando estoy ahora en el cuarto año, si Dios quiere, quiero postularme a un maestrado. Entonces, en eso hay una persona especial que se encarga de los extranjeros para dar. Y la mayoría de las veces uno la consigue. Y más si uno estudia bien. La han conseguido chicos que no estudian casi. Lo lamento, yo a veces digo, de muchos países que no estudian muy bien y reciben becas. Por eso yo digo a los argentinos, vengan a estudiar, porque realmente hay gente que viene que no estudia y que recibe becas. Y yo digo, ¿cómo hay gente que quiere recibir beca y no? Por eso, a veces ese miedo y esa desinformación. Por eso digo, se puede Pero conseguir. hay posibilidad, ¿no? Hay posibilidad que sin irte del país vos podés seguir también con la beca. Sí, es una muy buena noticia porque nuestra práctica con los becados, la mayoría no tuvieron esta posibilidad. Lamentablemente que tenían que volver y como cuando terminen los estudios, por ahí con la carrera de grado y ya como terminan todos los estudios gratuitos. Yo, otra cosa, doctora Tamara, es lo que le iba a decir. Como no hay argentinos también, valoran mucho, digamos, argentinos pidiendo una beca, con gusto. Y más, yo siempre dije, yo llego como primera, bueno, ella estuvo el chico estudiando maestrado, pero como cara del país, de Argentina, tengo que esforzarme, tengo que mostrar que los argentinos. Sí, queremos venir a estudiar. Y yo a veces hablo con los profesores y a veces me miran en el canal y me dicen, sí, la Argentina. Y le digo, es que yo estudio, que quiero, y digamos,
no te niegan cuando ven que vos también estudiás, te esforzás y el tema del valor, ¿no? De valorar y agradecer al gobierno ruso, las becas y toda esta posibilidad de estudiar sin pagar, ¿no? Creo que es Pero una gran después responsabilidad. no tenés que hacer una especie de devolución, es decir, No. trabajar allá. No. Hay convenios de otros países que hacen esas cosas, pero no. No. Por eso digo. Sí, es muy positivo también, Karen. Hay que destacar que vos sos una trabajadora incansable, porque vos viajaste con un nivel cero de ruso, casi. Unos meses estudiaste Por eso y yo viajaste. dije, Aguilar. Después Y llego con eso está muy bueno. el sí. La mayoría de los becados que mandamos y realmente se adaptan después de 2, 3 años de estudios en Argentina y después ya pueden por lo menos asimilarse y estudiar carrera de grado o maestría. En tu caso, vos viajaste con un nivel inicial, nada, y pudiste avanzar por pocos estos 8 meses. Yo no soy partidaria de estos 8 meses, me parece muy poco, pero vos No. lograste. Lograste y ahora sí, seguís con la carrera sin ningún impedimento. Y eso realmente un logro muy, muy importante. Muy pocos becados como vos se quedaron, ¿no? En Rusia, que no tuvieron la depresión, que no se asustaron, porque como la práctica muestra que la mayoría que van con un nivel inicial no pueden adaptarse, salvo que tengan ya nivel avanzado, es lo que también tratamos de hacer con nuestros cursos, con nuestra representación oficial de la Universidad Estatal de San Petersburgo, preparar a los alumnos para que tengan nivel adecuado ya para viajar. Por eso es un logro muy importante, Karen, que vos pudiste hacer un esfuerzo enorme, de verdad enorme, te felicitamos. Gracias, doctora Tamara, pero una de las cosas que siempre digo, esto no es cuestión de inteligencia, en todo en la vida es cuestión de esfuerzo nada más. Y no es, a veces te dicen, ay, oh, qué inteligente. No, no, todos somos inteligentes. El tema es que son horas o es tiempo que te quiere dedicarle. Entonces digo, y eso que yo tampoco soy perfecta hablando, estoy hablando de que si uno se esfuerza, lo consigue. Y no es cuestión de inteligencia. Por eso los animo a la mayoría, digo, esta oportunidad de Rusia. ¿Saben lo que es disfrutar cada estación del año? Creo que Ah, eso también. eso. ¿Y el Hay que. invierno? Sí, el invierno, las cosas que me dicen que los rusos tienen un dicho que me encanta. Yo siempre llego así, como congelada, pero me dice, oye, yo le digo, sí, soy de Latinoamérica, mi cuerpo todavía no se adapta al frío, pero una de las cosas que me dice, el problema no es el clima, es la ropa. Los rusos siempre te dicen eso. No es el clima, es la ropa. Y es verdad, uno no sabe, como argentina, yo no sabía qué ponerme, no sé qué tela. Y una, tengo, gracias a Dios, tengo amigas rusas que me dicen, esta tela, ponete esto primero, así. Y solo se pasa un poco de frío cuando uno está en la calle, pero todos los lugares calentitos acá, ahora estoy de manga larga, pero está tan calentito, digamos, en Buenos Aires yo me acuerdo que pasaba frío en mi casa, pero acá no. Digamos, en el invierno la pasas de manga corta, solo un poquito en la calle, nada más. Por eso no hay que temerle tampoco al clima. Al Sí, clima no hay que temerle miedo. una consulta. ¿El título que te dan en la universidad de allá de grado o de posgrado, están, digamos, revalidados en Europa o son solamente Sí. válidos? O sea, con tu título de licenciada en economía o lo como sea que se llame, ¿puedes tranquilamente trabajar en, por ejemplo, en Alemania? Sí, ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, hay muchos que están estudiando en Rusia, por ejemplo, un chico es de Bolivia, el padre es al descendiente alemán y el padre está en Alemania. Él está estudiando en ruso, no está estudiando en inglés, él se va a recibir y se quiere ir a Alemania a trabajar. Digamos, no es, hoy en día no es limitación el título ruso, es muy valorado, ¿eh? Es muy valorado en otros países también. Con Argentina todavía no llegamos, Benjamín, a la homologación de los títulos, lamentablemente, pero estamos en el proceso hacia este objetivo. Todavía no, pero los títulos sí, de las universidades de Rusia sí se reconocen en Europa. Es cierto esto. Inclusive con el examen internacional tuvimos casos que vinieron de otros países de América Central para dar examen internacional porque necesitaban el certificado para viajar a Europa.
porque en Europa se cotiza mucho el título o la certificación internacional del examen internacional de idioma ruso. Bien, tenemos por ahí dos, tres preguntas más. Yo vi que Andrés, vos escribiste una pregunta muy interesante. No sé si vos estás, Jan también. Si pueden hacer preguntas directas a Karen, no por escrito, sería quizás mejor. Por favor. Ya tenemos la hora para terminar nuestra reunión. Karen, tu familia te visitó una vez, ¿no? Te visitó tu papá y tu hermano en 2018, ¿no? Sí, no fue por el mundial, solamente pues dio la casualidad que se pudo, justo por el trabajo y todo, pudieron venir en el 2018. Y gracias a Dios pudo venir mi papá y mi segundo hermano. Digamos, yo tengo dos hermanos más. Somos tres, y bueno, pudo venir el del medio y mi papá. Entonces me sentí también muy, muy feliz. Y obviamente la familia, el valor, ¿no? La familia. Sí, es muy importante. Sí, Karen, pero es aclarar que vos tenés la beca, es lo más importante. Los que no tienen, sí, la beca pagan. Pagan, lo que pasa es que han abierto una residencia estudiantil nueva. Cuando vos, si vos querés una residencia estudiantil nueva a vivir, viven dos personas, es más cómodo, pagás 3.000 rublos por mes y los no becados. Entonces, obviamente, los que no vienen con beca pagan un poco más, obviamente. Yo hablo desde el punto de vista cuando uno tiene beca. Sí, Sí. aparte de la ciudad donde hay una residencia universitaria más espaciosa, no es quizás como muchos en Moscú, que son más hormigueras grandes, donde comparten las habitas en una habitación, son 5 o 6 personas, que nos tocó resolver muchos problemas de los chicos cuando hay muchísimos estudiantes becarios. Por eso obviamente que es recomendable que vayan a las ciudades por ahí no tan céntricas para poder también conocer Rusia, ¿no? A otras partes de Rusia, que es mucho más interesante desde cualquier punto de vista, ¿no? Y también es mucho más económico, es más cordial, ¿no, Karen? Vos ves también el trato, ¿no? De la gente, que la gente es muy hospitalaria, muy cordial, y quieren mucho a los argentinos. Quizás no saben mucho, ¿no? Que tienen asociaciones, sí, con Maradona, sí. Y bueno, Natalia Oreiro también acá, ahora es una de las más famosas, ¿no? Me cantan canciones de Natalia Oreiro, digamos, como, se las salto. Y otro tema que les encanta, Bésame Mucho, digamos, esas son, dice, tipo Natalia Oreiro y canciones así en español que son furor acá, que, digamos, todo el mundo sabe, digamos, temas de Natalia Oreiro, canciones de, ay, impresionante eso. Bien. Te agradecemos mucho, Karen. Gracias por tu atención, por tu tiempo. Te deseamos muchos éxitos. Para mí personalmente un placer enorme de verte así en vivo y en diferentes partes del mundo estamos y podemos estar conectados, ¿no? Y estamos en contacto y nos estaría, sí, bueno, nos gustaría mucho que si vos podés de vez en cuando mandarnos algunas novedades. Sobre vos o por ahí mandar alguna información para la página y después se te mando las preguntas de los chicos porque ya como no tenemos mucho tiempo, por ahí para contestar, si vos podés después contestar por ahí por escrito o alguien puede mandarte un mail, si vos le podés responder, te estaríamos muy, muy Gusto, sí. agradecidos. Todo tipo de dudas, me gustaría también sacarlas y más. No hay problema, estoy a disposición. Cualquier duda. Buenísimo. Te saludamos también de parte de todo el equipo de los profesores. Yo Te igual. recordamos con mucho cariño. Sí, todos, todos. Bien. Y Y extraño, los extraño mucho y bueno, muchas muchas gracias a todos y muchas gracias Y por todo. saludos a tu familia. Muchos Gracias. éxitos en Rusia. Gracias para todos también, éxitos y bueno, y como último es que no tengan miedo, de verdad. Y bueno, si se vienen a Nice, acá estoy. Gracias por tu mensaje. Lo más importante es un esfuerzo. Fíjate que vos sabías lo que vos querías. Desde el primer día, me acuerdo, vos estabas eligiendo la universidad, empezaste a estudiar ruso, tenías metas bien concretas. Por eso es el mejor resultado que ahora podés cosechar de tu Y carácter, de tu esfuerzo.
Sí, eso, que como se dice, el primer paso es la mitad del camino. Por eso, Cierto. una vez que uno da el primer paso, y bueno, lo bueno es tener gente de contención acá también. Y bueno, si vienen argentinos acá, eso también, que los podemos ayudar, y los puedo ayudar, y acá estoy, y eso. A veces uno dice, tanto esfuerzo para volver, digamos, lo hagamos, digamos, ya que estamos, tratemos de llegar al final, ¿no? Buenísimo. Karen, estamos en contacto. Un Entonces. abrazo muy fuerte y nos vemos con nuestros alumnos invitados el 6 con otra charla sobre la pintura rusa, la segunda parte. Así que los esperamos a todos. Bueno, un Muy gusto. buenas Acá ya es 1 de tardes. Un octubre. gusto, Bueno. Karen. Sí, bendiciones, querida. También, Gracias, gracias a Karen. todos. Un gusto. Muchas Chao. gracias. Que llevamos el habano y el mate. Acepto, yo acepto mate, yerba mate y alfajores. Es lo más Prometido. prometido. Gracias.